Hola de nuevo a todos. Si me pueden escuchar, si me pueden poner aquí en el chat que nos escuchan, estaría perfecto para poder dar inicio con esta segunda sesión. Ya vi ahí a Andri que dice buen día. Si se escucha, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Carla Plasencia y en nombre de Student World les doy la bienvenida a la segunda sesión del día de hoy con la Universidad de Santiago de Compostela. En esta ocasión vamos a abordar temas generales de la universidad y también vamos a centrarnos en los másteres o posgrados de ciencias de la salud. Entonces, si ustedes estaban en la sesión anterior y se quedaron, muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Y si se van conectando, bueno, pues bienvenidos. Antes de dejarlos con nuestros representantes de la universidad, les voy a compartir un video para que puedan conocer un poquito más sobre esta institución y mientras tanto, si aquí en el chat nos pueden compartir desde dónde nos están acompañando, estaría increíble para poder conocerlos un poquito mejor y bueno, pues bienvenidos a todos nuevamente. Excelente. Nada más para recordarles que si tienen alguna pregunta durante la sesión, tenemos aquí una pestañita de preguntas donde nos pueden hacer pues todas las preguntas que surjan, ya sea de la universidad en general, tanto como de algún programa en específico. Y pues bueno, ahora sí les cedo el micrófono a los representantes de la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de dónde os conectéis. Muchas gracias a los que os habéis quedado de la sesión anterior y los nuevos que habéis entrado en esta nueva sesión, pues bienvenidos. Yo me llamo Marina y junto con mi compañera Antía, pues somos trabajadoras de la Oficina de Captación Internacional de la Universidad de Santiago de Compostela y os vamos a hacer aquí una breve presentación general, pues de la USC y un poco explicaros el procedimiento brevemente sobre el acceso a un posgrado como estudiantes, pues de fuera del espacio de educación superior. Como comentaba Carla, si tenéis alguna pregunta, pues nos la podéis hacer, bueno, podéis ir escribiendo en la sección de preguntas o si no, pues después de que finalice la presentación, pues podréis también formularlas en la sección de preguntas y las iremos contestando junto con también los coordinadores y coordinadoras que nos acompañan en esta sesión. Bueno, como muchos nos preguntáis, la Universidad de Santiago de Compostela se sitúa en la región de Galicia, que es la región justo al noroeste de España, estamos en la punta. Estamos justo en la otra punta de Cataluña, donde se sitúa Barcelona. O sea que Barcelona estaría como en el extremo derecho y luego, pues un poquito más abajo hacia el centro, estaría Madrid, que es algo que siempre nos preguntáis mucho. La Universidad de Santiago de Compostela, como seguramente muchos sabréis, pues es una de las universidades más antiguas de España, justo por detrás de Salamanca. Y estamos posicionadas pues, muy alto en los rankings tanto nacionales de universidades españolas como dentro del espacio europeo de educación superior. Somos una institución pública y tenemos también un carácter internacional muy marcado. Atraemos a muchos estudiantes internacionales de todas las partes del mundo. Aquí podéis ver un poco pues, la USC en cifras.
Veis que, bueno, destacar que tenemos más o menos de nuestra totalidad de estudiantes, tenemos aproximadamente un 10% que son estudiantes internacionales. Veis que están repartidos pues tanto en programas de grado como de máster como de doctorado. Y luego, por otro lado, pues tenéis la parte de los estudiantes en movilidad, que ahí pues englobaríamos tanto los estudiantes que vienen a estudiar pues una estancia corta como los estudiantes pues que vienen directamente a cursar pues una titulación entera, ya sea de grado, de máster o de doctorado. Podéis ver que tenemos también una amplia oferta académica que está dividida pues también en los tres niveles académicos de grado, máster y doctorado. Y luego pues veis que también tenemos la parte de investigación pues que también es muy importante y fundamental para la universidad. Captamos pues como podéis ver un montón de recursos y de fondos para la investigación y tenemos pues una media, como veis ahí, pues casi de 3.300 profesionales, tanto docentes, investigadores como de administración. Y ahora pues mi compañera Antía brevemente os va a comentar un poquito pues cómo es el proceso de solicitud a los programas de máster. Gracias, Marina. Vale, pues para tomar un poco contacto con nuestra oferta académica oficial de másteres universitarios, aquí en este código QR podéis acceder directamente a la oferta completa. De todas formas, más tarde en el chat incluiremos también el enlace para que podáis acceder, por si acaso pues el QR no funcionase o no pudieseis escanearlo ahora, también para que lo tengáis a mano. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta, generalmente hay dos convocatorias. Existe la convocatoria anticipada de acceso a máster, que se abrirá ahora a finales del mes de febrero de 2024, y la convocatoria general, que se abre normalmente en el mes de junio. Nosotras siempre os animamos a que participéis en la convocatoria anticipada porque está dirigida específicamente a los estudiantes ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior. Entonces no competís con el resto de alumnado y las plazas se conceden por orden de solicitud. Mientras que en la convocatoria general de acceso se valora el expediente académico. Entonces desde aquí, teniendo en cuenta esa ventaja que es para vosotros, bueno, esas plazas separadas para el alumnado internacional, os recomendamos que intentéis participar en esta convocatoria. En caso de que no podáis hacerlo ahora o que simplemente, bueno, pues por lo que sea, os presentaseis tarde y las plazas hayan sido ocupadas, no pasa nada porque podréis presentaros también en la convocatoria general. Para que tengáis en cuenta la documentación que deberéis presentar en la secretaría virtual, porque se hará todo de forma online, será vuestro pasaporte, el título de licenciatura o de grado, el certificado académico donde figuren todas las materias cursadas y sus respectivas notas, y la declaración de equivalencia de la nota media, que eso podéis conseguirlo a través del web, o sea, de la web del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Aunque aquí no aparezcan los enlaces, en caso de que estuvieseis interesados o y no lograseis localizarlo, no pasaría nada. Nosotros a través de, si nos contactáis por correo electrónico o queréis concertar con nosotras una cita virtual también, podemos enviaros toda la información que necesitéis dirigiendo específicamente a vuestro caso concreto. Y lo que sí es importante es que recordéis que toda la documentación académica debe estar legalizada o apostillada para poder hacer todo este procedimiento. Y en cuanto a los precios de matrícula, para que tengáis en cuenta, el alumnado con nacionalidad extracomunitaria, que será mayoritariamente vuestro caso, en la rama de ciencias de la salud e ingenierías, que es precisamente la que estamos presentando ahora, en este caso ciencias de la salud, sería alrededor de 1.161 euros por curso académico. Los másteres en general tienen una duración de un curso académico de 60 créditos ECTS, pero es cierto que pueden durar año y medio o 2 años. Entonces dependerá de la titulación en la que tengáis interés. Esto lo digo para que tengáis en cuenta que este precio que estamos mostrando ahí es por curso académico. Es decir, que si el máster que os interesa es de un año y medio, tenéis que tener en cuenta que tendríais que pagar la parte proporcional de ese medio año restante. Dejando así un poco a un lado toda la oferta académica y teniendo en cuenta que la universidad también se conforma por otros servicios, pues nos gustaría también presentaros un poco otros aspectos de la vida universitaria, ¿no? En este caso de cultura y deporte.
Entonces, en la Universidad de Santiago, que lo conforman en este caso los campus de Santiago y de Lugo, tenemos una gran oferta de actividades culturales que podéis ver ahí, a modo ejemplo, como es el aula de teatro, el espacio de baile o el coro universitario, y también de un gran servicio de deportes, que aunque no os aparezca ahí, tenéis diferentes categorías, porque además de los servicios en sí, como la pista de atletismo, la piscina, el gimnasio, también podéis acceder a diferentes escuelas, ligas, por ejemplo, bueno, deportes en equipo, deportes individuales. Entonces, esto es un poco simplemente para que tengáis una muestra inicial de lo que os puede ofrecer la universidad. Y ahora doy paso a mi compañera Marina para que os cuente un poco cómo es el estilo de vida tanto en Santiago como en Lugo. Gracias, Antía. Nada, como comentamos anteriormente, la USC se divide en dos campus. Dentro de Santiago tendríamos el, bueno, Campus Vida, el Campus Norte, y por otro lado tenemos un campus también en la ciudad de Lugo, que trataremos ahora a continuación. La ciudad de Santiago es una ciudad pues muy agradable, pequeña, realmente todas las distancias pueden recorrerse a pie. Pero aún así pues es una ciudad que está muy bien comunicada, tiene un aeropuerto internacional con muchos vuelos pues, a destinos internacionales y también pues, a destinos nacionales con muy buenas conexiones. Seguramente lo que más os interese es el tema del alojamiento. Comentaros que la USC cuenta con residencias universitarias tanto en el campus de Santiago como en el campus de Lugo y tenemos también, además de la convocatoria anticipada de acceso a máster, una convocatoria de acceso pues, a las residencias universitarias exclusivamente para estudiantes internacionales. De momento no tenemos definidas las fechas de la convocatoria, pero normalmente suelen abrirse a mediados de abril, más o menos. La admisión también iría por el orden de recepción de solicitudes y como son plazas limitadas, pues también os recomendamos que en caso de estar interesados en alojaros en una residencia, pues mandéis vuestra solicitud lo antes posible. El coste sería mensual, ronda los 300 euros más o menos y sería equivalente a si, por ejemplo, en vez de alojaros en una residencia, pues decidieseis alquilar un piso compartido en Santiago. Tendríais más o menos los mismos gastos, dependiendo pues, del número de personas con el que compartierais. Y pues más o menos el coste de vida en Santiago, nosotros les recomendamos a los estudiantes que cuenten pues con aproximadamente unos 500 euros al mes pues para cubrir todo lo que es el coste de alojamiento, el coste de manutención y pues costes adicionales que podáis tener de ocio pues, o de otro tipo de gastos. En el caso de Lugo, Lugo también es una ciudad muy pequeña, muy tranquila, que se puede recorrer tranquilamente a pie. A diferencia de Santiago, pues no cuenta con un aeropuerto, pero también está muy bien comunicada pues, a nivel terrestre. Y bueno, pues está a una distancia más o menos de 100 kilómetros de Santiago. Y también cuenta la USC con una residencia universitaria aquí. En Lugo tendría también el mismo coste que las de Santiago y pues también se podría solicitar a través de esta convocatoria anticipada pues, que comentamos antes. Seguramente la vida en Lugo es un poquito más barata que en Santiago, no mucho más, pero bueno, sí que pues contaría también pues eso, igual un poquito menos para el alojamiento en caso de alquilar un piso, igual pues eso, 250 euros al mes. Y a nivel general, pues mensualmente, pues también rondaría esa cantidad de igual 450 euros, 500 euros. Y por nuestra parte eso es todo. Si tenéis alguna duda, tanto pues con respecto pues, a la vida en la universidad o bueno, los costes o tanto pues al acceso en general a los másteres, nos las podéis plantear ahora en la sección de preguntas. También nos podéis escribir, os dejamos ahí nuestro contacto por email o nos podéis contactar también por teléfono, tenéis ahí nuestro contacto. Os invitamos también a que nos sigáis en redes. En nuestras redes y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y estamos a vuestra entera disposición para poder resolver todas las dudas que tengáis. Excelente, muchísimas gracias. Aquí la primera pregunta que tengo, que de hecho la teníamos desde la sesión anterior, que es de Erika Lisette. Nos pregunta si hay alguna maestría para la profesión de licenciatura en enfermería.
No sé si alguno de los coordinadores Sí, quiere puedo contestar responder yo. esta pregunta. Hola, buenas. Perfecto. Mira, bueno, yo soy profesor de la Hola. Facultad de Enfermería. Hola, buenas. Y ahora mismo en nuestra facultad hay dos másteres. Hay un máster de gerontología social y hay, bueno, y hay otro máster que no sé si está la responsable por ahí de gestión y emergencias. Bueno, son máster de 60 créditos ECTS. Y bueno, no sé si quieres algo más concreto, pero bueno, en principio sí hay dos másteres en la Facultad de Enfermería, vinculadas a la Facultad de Enfermería. Bueno, yo también intervengo. Bueno, mi nombre es Mónica, soy profesora en la Facultad de Medicina Así es. y nosotros llevamos el máster de Salud Pública, en donde, bueno, pues tenemos también un número importante de alumnos bueno, que entraron en el máster teniendo la titulación de enfermería. En relación con lo que decía mi compañero de la Facultad de Enfermería, nosotros también damos docencia en ese máster, que creo que no está la coordinadora, pero sí, también el de gestión sanitaria tiene, bueno, de hecho es esta, la mayor parte de los alumnos, yo creo que la inmensa totalidad son procedentes de enfermería, pero el máster de salud pública también está orientado a profesionales de ciencias de la salud o a licenciados o graduados de ciencias de la salud y tenemos muchos que proceden de enfermería. Excelente, muchísimas gracias a ambos. Aquí Rosario nos pregunta, bueno, nos comenta, dice, soy obstetra, ¿hay algún máster referente? Yo podría responder, pero bueno, no es mi especialidad. No sé si Mónica también me puede ayudar luego. Yo creo que no, aquí, bueno, la verdad que desconozco los másteres de la Facultad de Medicina. Lo que hay, bueno, la mayoría de los médicos que son especialistas de una especialidad mía, pero luego sí que es verdad que se puede hacer máster, pero la verdad que desconozco. Voy a, perdón, creo que Mónica quería hablar, perdón que te interrumpa. A mí no me consta que haya ninguno vinculado directamente a obstetricia y a ginecología. Tal y como decía Santiago, en la Facultad de Medicina a mí no me consta que haya ninguno y no sé, igual lo más próximo podría ser el de condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y desarrollo, pero no son específicos de obstetricia y ginecología. De todas formas, voy a aprovechar y tal y como hice, bueno, como hicimos previamente, voy a enviaros a través del chat el enlace a la oferta académica oficial de másteres universitarios para que podáis revisar, porque también es cierto que lamentablemente los coordinadores y coordinadoras de los diferentes programas no todos pudieron acompañarnos hoy. Entonces, bueno, para que podáis echar un vistazo y ver si hay algún otro que puede resultar de vuestro interés. Y dado ese caso, siempre podéis contactar con ellos a través del correo electrónico que tienen en la información. Excelente, Antía, muchísimas gracias. Aquí también nos pregunta Jazmín, que nos dice que ella es odontóloga y quisiera saber si ella podría hacer el máster en gestión en salud pública. Igual Grecia, que su pregunta está muy relacionada, es nutricionista. Y también pregunta por el máster en salud pública. Pues les contesto a las dos a la vez. Sí, nosotros en el máster tenemos tanto a nutricionistas como odontólogos y de hecho, ligado a la odontología, en el segundo cuatrimestre hay tres asignaturas que son dos asignaturas que son salud pública oral y atención y programas comunitarios en salud oral que están, bueno, no exclusivamente dirigidos a los odontólogos, pero sí que son bueno, pues muy centrados en ellos. Entonces, la respuesta es que sí a las dos. La entrada desde odontología en el máster de salud pública es muy frecuente, de hecho, tenemos a muchos odontólogos haciéndolo, y desde nutrición, pues también.
De hecho, en los últimos años, pues que yo recuerdo, hemos tenido a dos nutricionistas, una de ellas que viene de América del Sur, de Argentina, y sí, no habría ningún problema. Excelente, muchísimas gracias. Aquí también nos preguntan si para el máster de genética cualquier título relacionado a ciencias de la salud es válido. Creo que no te podemos escuchar. No se te escucha. Manuel, no se te escucha. No, ahora tampoco. Si quieres, Carla, si quieres, haz otra pregunta quizás mientras él intenta solucionar el tema. Sí, perfecto, no te preocupes. Vamos a esperar un poquito y ahorita regresamos vale, con esa ahora... pregunta. Ah, ya te escuchamos. ¿Me escucháis? Vale, sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Con varias cámaras y varios, entonces hay veces que cuando conecto a un sistema... En principio, no habría ningún problema. Hemos tenido estudiantes en el máster en genómica y genética de medicina, hemos tenido estudiantes también de enfermería, es decir, que no tendríamos ningún problema. Veterinarios. Después he visto también que había aquí también, básicamente, el máster en genómica y genética, tenemos muchos estudiantes de biólogos y biotecnólogos, tienen mucho interés también, y también, pero tenemos, hemos tenido, pues eso, graduados en medicina o licenciados en medicina, en enfermería, en veterinaria, todas aquellas grados o licenciaturas relacionados con ciencias de la salud tendrían cabida dentro del máster. Hemos tenido estudiantes de varias titulaciones relacionadas sí, con medicina o ciencias de la salud, ¿de acuerdo? Excelente, muchísimas gracias. También aquí Andrea nos pregunta si hay algún máster relacionado a investigación biomédica. Pues de hecho sí hay un máster precisamente en investigación biomédica, pero lamentablemente el coordinador, José Antonio Costo, ya no ha podido acompañarnos hoy. Entonces, en ese caso sí que recomendaría, como antes, que revisen la oferta académica o que contacten directamente a través del correo electrónico que podéis encontrar en la web. Excelente, muchísimas gracias. Hola. Hola, hola. Hola, Mariana, te hola, escuchamos. Hola, ¿qué tal, Mariana? Yo soy la coordinadora del máster en I+D de medicamentos y también puede ser del interés de esta persona porque, bueno, que revise las dos opciones porque ambos están dentro del ámbito biomédico. Aunque no llevamos el título de biomedicina, muchas de las cosas que se hacen y las investigaciones que se desarrollan, por ejemplo, durante el trabajo fin de máster, tienen que ver con el ámbito biomédico y, por tanto, como es el medicamento, ¿no? Y, por tanto, yo creo que podría también ser del interés de esta estudiante, de esta potencial estudiante. Excelente, muchísimas gracias. Nada. También nos preguntan aquí por el máster en optometría, que cuáles serían los requisitos de ingreso. No sé si alguien aquí sea de ese máster. No se te ha escuchado. No se escucha. Está silenciado, creo. Sí, creo que sí. Ahora sí. Vale, el máster en optometría, bueno, es el coordinador, ¿vale? Hola, soy Hugo. Disculpad que estaba aquí discutiendo con la configuración. Nada, el máster en optometría es sanitario. Si veis los requisitos de acceso,
son todo carreras sanitarias, no solo está destinado a ópticos optometristas, que es el título aquí en España, en Latinoamérica muchas veces es optómetra, etcétera, pero a la mayoría de carreras sanitarias. Antes hablabais de enfermeros, también tenemos casos de algunos enfermeros que realizaron el máster, tenemos médicos, etcétera, ¿vale? Acceso, titulación universitaria de carácter clínico, vamos a decirlo así para entendernos, pero bueno, también puede ser biólogos, etcétera. Fuera de eso, todos los requisitos de acceso que puede tener cualquier máster en la USC, genéricos. Excelente, muchísimas gracias. También aquí nos preguntan si, creo que esta sería para ustedes, Marina y Antía, ¿cómo se hace el proceso de validación del título extranjero para acceder a cualquiera de los másters? Sí, creo que en este caso se refiere al proceso de equivalencia. Igual allí, bueno, la denominación es validación. Todos los estudiantes que tienen una titulación de fuera del espacio europeo de educación superior, cuando acceden a un máster, tienen que pasar por un proceso que nosotros llamamos de equivalencia a nivel, digamos, universidad, USC, para poder, digamos, graduarse después del máster. Este proceso simplemente tienen que, una vez estén admitidos en el máster y se matriculen, tendrían que presentarlo o bien online a través de la sede electrónica de la universidad o bien lo podrían presentar también de manera presencial una vez que lleguen a la USC. Este trámite se gestiona directamente desde el Servicio de Gestión Académica y para ello simplemente tendrían que presentar su documentación académica debidamente apostillada o legalizada. Lo que sería pues su titulación de licenciatura y de grado y su documento de académico, certificado académico en donde figuren las asignaturas con sus calificaciones. Es un proceso que tarda aproximadamente un mes y medio en resolverse y simplemente pues una vez que esté completado recibiría una resolución rectoral de la universidad pues conforme se ha validado esta equivalencia y pues ya estaría finalizado el trámite. Voy a retomar un poco lo que está comentando aquí Marina para decir que, claro, este procedimiento tiene efectos simplemente a nivel Universidad de Santiago de Compostela. Es decir, la universidad os reconoce vuestra titulación previa para que podáis cursar estudios aquí. Otro procedimiento sería el de la homologación. Ese ya sería a través del Ministerio de Universidades, de Ciencia, Innovación y Universidades. Es un proceso más largo, pero eso sería reconocido a nivel estatal, vuestro título. Entonces, bueno, eso es un poco para que valoréis qué viene mejor para vuestra situación, ¿no? ¿Qué os beneficia más? Si en ese caso simplemente vuestro interés es en acceder a una titulación dentro de la Universidad de Santiago de Compostela, pues este procedimiento que comentaba mi compañera Marina es más corto y también es más asequible. Pero si por el contrario también preferiríais tener algo reconocido a nivel estatal, quizás la homologación sería algo que se ajuste más a vuestra situación. Excelente, muchísimas gracias. Aquí Carla nos pregunta si hay algún máster relacionado con pediatría. Bueno, yo de nuevo diría, perdón, que ya no lo dije antes, pero yo diría que igual que revisen la web que compartí antes, la sección, para que vean las titulaciones oficiales que se ofertan, bien es cierto que no hay ninguna con esa catálogo, bueno, con esa nomenclatura de pediatría, pero quizás haya otro que se ajuste a las necesidades de esta persona, ¿no? Entonces, sí, les animaríamos desde aquí a que revisasen la oferta académica. Excelente, gracias. Y aquí nos preguntan para el máster en nanociencia y nanotecnología. La pregunta es si existen prácticas profesionales dentro de este máster. Hola, ¿qué tal? Soy Marcos García, el coordinador del máster. Existe una asignatura dentro de lo que es la titulación, que es obligatoria, de prácticas externas. Las prácticas externas
Se pueden cursar bien instituciones que estén adheridas a través de un convenio con la universidad y, bueno, en la experiencia se han cursado con algunas empresas en años pasados o también dentro de los laboratorios de las propias instituciones que forman el máster. Excelente, muchísimas gracias. Y aquí también nos preguntan si en el caso del máster de... Sí, ay, perdón, es que soy mala pronunciando este tipo de cosas. Psicogerontología, me parece. Si hay algún título en específico que se necesite para poder ingresar a este. No sé si tengamos al representante aquí con nosotros. Creo que estaba Pues me antes temo conectado que David, pero sí, estaba no sé antes si tenía conectado, pero problemas me de temo que conexión, porque antes sí, antes lo vi conectado. No sé si algún otro coordinador pues quiere contestar o bueno, tiene conocimientos de los requisitos de acceso. Si no, igual dentro de un rato pues vuelve a conectarse. perfecto, si no, vamos a dejar esa pregunta como en pausa y si vemos que se vuelve a conectar, es David, ¿verdad? Para tener como traqueada la Es pregunta. David, sí, exacto. Sí. Excelente. Mientras, aquí tengo una otra pregunta que dice, saludos, una consulta, ¿me podrían brindar información sobre el máster en neurociencias? Muchas gracias. De neurociencia, lamentablemente pasa con otros que no hoy no nos han podido acompañar ninguna persona representante de ese máster. Entonces, pues, como he dicho previamente, casi que mejor que reviséis la oferta académica. Y ahí accediendo a cada uno de ellos, hay una sección que en la que consta coordinador o coordinadora del título y las consultas específicas podéis dirigirlas a ese correo electrónico. Excelente. Tenemos al representante de gerontología. Creo que sí lo pronuncié bien, pero no lo sé. Sí. No, es David. Pero Santiago está. Quiero decir el... Sí, Ah, pero perdón. yo estoy, pero No, David es psicogerontología. psicogerontología pertenece a la No, facultad psicogerontología es David, de claro. psicología. Sí. No, pero aquí me Claro, entonces yo preguntan... igual meto la pata. No te preocupes, aquí también me preocupan Pero creo información, que era pero cuando me gerontología, ¿no? preguntan, exacto, me preguntan información sobre el máster en gerontología. Bueno, nuestro máster está enfocado a la rama de gerontología social. Es verdad que hay un doble grado y se puede cursar por la Universidad de La Coruña cierta parte de gerontología clínica. El perfil del alumno principalmente son trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales. Y luego pues, suele haber algún enfermero, algún médico. Todos los años solemos tener esos perfiles. En principio, bueno, tenemos asignaturas básicas de la especialidad, que serían pues, temas de demografía, valoración en gerontología, intervención gerontológica, que esos son comunes a la parte clínica y la parte más social, y luego pues, habría de asignaturas específicas de gerontología social. Como todos los másteres, tiene la asignatura de metodología de investigación y también tendría pues, el trabajo final de máster para terminar, que bueno, sería la parte más científica, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en principio, bueno, hay prácticas o sea, hay prácticas obligatorias que se suelen realizar en centros gerontológicos de la comunidad autónoma, bueno, en la periferia de Santiago de Compostela. Y bueno, en principio dependiendo del perfil, tiene una amplia empleabilidad. Los trabajadores sociales, como norma general, suelen conseguir, bueno, tiene bastantes opciones laborales. No sé si tiene alguna pregunta más específica. Excelente, muchísimas gracias.
chicos, si alguien tiene alguna pregunta, como dicen, más específica, por favor, compártanosla aquí en la sección de preguntas. Aquí veo una pregunta sobre el máster en, no sé si lo voy a pronunciar bien, es ID medicamentos o algo relacionado. La pregunta es, ¿cuál es la duración de este programa y si es a tiempo completo? Sí, es el máster en investigación y desarrollo de medicamentos. Es un máster de un año y es presencial y a tiempo completo. Sí. No sé si contesté a todo. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Aquí otra de las preguntas que creo que esta va a ser para ustedes, Antía o Marina. Andri dice que es de nacionalidad colombiana y le piden como requisito la carta de admisión de la universidad para sacar el pasaporte. Se puede, dice algo de que al registrar el ID en su web le pide el pasaporte, que cómo se haría en este caso. Seguramente se refiere al registro en la secretaría virtual para la inscripción. Es cierto que los estudiantes internacionales necesitan tener un pasaporte para poder inscribirse. Lo que no tengo claro es que le pidan, no creo que le pidan la carta de admisión de la universidad para poder sacarse un pasaporte allí, porque bueno, todos los estudiantes colombianos que acceden y que se registran con su pasaporte no necesitan esa carta de admisión. Entonces, lo primero que tendría que hacer es sacar el pasaporte allí. Y una vez que tenga su número de pasaporte, ingresar en la secretaría virtual, registrarse con ese número de pasaporte y ya presentar la solicitud al máster de su interés. Y bueno, aprovechando esto, casi que podemos comentar un poco el tema de visados, porque está relacionado con la carta esa y suele ser algo que preguntáis bastante, entonces ya aprovechamos y lo comentamos, que sí es cierto que para la solicitud de vuestros permisos de estancia por estudios, normalmente los consulados y las embajadas os requieren una carta de admisión, algo que justifique que vais a cursar estudios. Entonces, en ese caso, sí que tened en cuenta que a través de la convocatoria anticipada se ofrecería una carta de admisión que podéis presentar en la convocatoria general de solicitud también. Pero, bueno, es más fácil especificar lo de la convocatoria anticipada porque al final sí que es cierto que son muchos meses con muchos meses de antelación, entonces vais a necesitar esa carta. Y también os animamos a que en caso de que se os admita y que vengáis a cursar estudios aquí, que vuestro visado lo solicitéis desde vuestro país de origen. Aunque es posible que lo hagáis desde aquí, una vez entréis en España con vuestro visado de turista, podríais gestionar el permiso desde aquí. Este curso académico hemos tenido la experiencia de que ha sido bastante complicado las comunicaciones con extranjería y conseguir citas. Entonces, en este caso, os animamos a que intentéis conseguirlo desde vuestros respectivos países. Y si no fuese posible, no pasa nada, que lo hacemos desde aquí, pero bueno, que estamos teniendo la experiencia de que para el alumnado que viene es más fácil hacerlo desde vuestro país. Excelente, muchísimas gracias. Y aprovecho para hacerles otra pregunta a ustedes, me parece que va dirigida a ustedes. Si los plazos de solicitud, ¿son los mismos para cualquier máster o varía, depende el máster que elijan? No, son plazos de solicitud generales, serían los mismos para todos los másteres que se ofertan. En este caso, la convocatoria anticipada, el plazo va a abarcar desde más o menos mediados finales de febrero hasta mediados de abril. En todo ese plazo podrían solicitar para cualquier máster de los que se oferten en la convocatoria anticipada. Excelente, muchísimas gracias. Y también nos preguntan si para el máster de salud pública, sí, salud pública, cuentan con pasantías de algún tipo. Y pasantías, ¿podrías explicar a qué se refiere?
como internships o algo así? No, no, no se cuenta. Van a ser prácticas, sí, sí, sí. Prácticas, o sea, hay prácticas externas. Sí, eso. En el segundo cuatrimestre hay prácticas externas, sí. Pues la mayoría de ellas se realizan en la administración, en las direcciones, en la Dirección General de Salud Pública y en las delegaciones periféricas, y también hay algunas, bueno, pues que se realizan en servicios sociales o en la Fundación Galicia de Deporte, o tenemos también colaboraciones con ONGs para hacer las prácticas, pero sí, se hacen prácticas y son obligatorias dentro del currículo formativo del alumno. Excelente, muchísimas gracias. También nos preguntan que si es necesario tener algún certificado del idioma inglés para alguno de los másteres. Para el nuestro, no. El de I+D de medicamentos, no. No sé si habrá alguno en el que sí. La lengua vehicular es el castellano. Nosotros tampoco. Normalmente, lo que tienen que acreditar normalmente los estudiantes extranjeros es el conocimiento del castellano o el gallego, como las dos lenguas oficiales de la universidad. Es normalmente el problema que pueden tener algunos estudiantes extranjeros, que muchas veces el inglés no está recogido en las memorias de los títulos como idioma vehicular. Entonces, pero en el caso de normalmente estudiantes procedentes de Iberoamérica, no hay problema con el idioma. En el de salud pública tampoco hace falta inglés. De hecho, las asignaturas se imparten todas en castellano. Hombre, es recomendable porque, bueno, se leen artículos y una persona que sepa leer inglés los va a leer mucho más rápido, pero no es necesario acreditar ningún nivel de inglés. Nosotros exactamente igual con los dos compañeros. Sí, nuestra situación es similar. Tampoco. Sí, es verdad que creemos que es importante tener un dominio práctico, y también las razones son las mismas, por literatura, información que se puede dar dentro de la titulación, pero no es requisito. Excelente, muchas gracias a todos. Nos preguntan también. Sí, el máster en genética también tiene duración de un año. Sí, el máster es un máster de un año de 60 créditos. El máster es la denominación del máster es en genómica y genética. Y sí, es un año, 60 créditos ECTS, distribuidos en 7 materias básicas de 3 créditos, 5 materias optativas de 3 créditos, unas prácticas externas curriculares de 9 créditos ECTS y un trabajo fin de máster de 15 créditos. Excelente, muchísimas gracias. Y aquí nos preguntan también si con la visa de estudiante pueden obtener algún tipo de permiso de trabajo durante sus estudios. ¿Quieres contestar? Dale, Marina. Contesto yo. Sí. Nada, ya lo comentamos en la sesión anterior. Los estudiantes, claro, para poder venir aquí a estudiar a España van a tener que pedir un permiso de estancia por estudios, un visado estudiantil. Entonces, con ese visado ya tienen automáticamente concedido un permiso de trabajo que les permite trabajar a tiempo parcial un máximo de 30 horas semanales. Entonces, si quisieran trabajar aquí, no tendrían que pedir un permiso adicional. Siempre y cuando sea, claro, un trabajo a tiempo parcial, es un máximo de 30 horas, porque digamos que la finalidad principal de este visado es el estudio, no el trabajo. Pero no tendrían, para poder trabajar a tiempo parcial, no tendrían que pedir un permiso adicional. Excelente, muchísimas gracias. Y creo que como, digamos, la segunda parte de esa pregunta, podremos decir que es esta, que dice aquí Andrea, si el título obtenido permite ejercer y postular
a trabajos en España luego de haber finalizado el máster. Igual hay mejor si algún coordinador quiere contestar, porque entiendo que esto dependerá de si el máster es habilitante o no, si permite ejercer algún tipo de trabajo. Entiendo que no, pero bueno, si alguno quiere contestar. Es que esto sí que nos lo preguntan mucho cuando estudia nuestro máster la gente. En el caso del máster en optometría no es habilitante en España. En nuestro caso, el máster de gerontología tampoco es habilitante, pero sí que es verdad que es una titulación, porque también hay una parte de gestión que suele ser importante para o valorable a la hora de desempeñar trabajos, por ejemplo, en la sede de gerontología. Bueno, en nuestro caso, en el máster de salud pública, es un máster que es obligatorio para los residentes de medicina preventiva. Para ellos sí que es, bueno, pues como es algo que necesitan para poder ejercer después o para tener su especialidad, pero para el resto de las personas que lo hacen, hombre, siempre es, como decían mis compañeros, es un mérito a mayores, pero claro, aquí partes de la titulación de base con la que vienes de tu país. Entonces, claro, eso es una pregunta muy genérica, o sea, tan genérica que, claro, o sea, realmente el máster lo que es algo que da valor a la titulación de la que partes, o sea, es un complemento, pero de lo que nosotros, o sea, yo por lo que entiendo, por lo menos de la gente que viene de otros países y hace el máster con nosotros, lo que necesitan para ejercer esas profesiones es la homologación de los títulos previos que traen. Pero yo ya os digo que esto es simplemente la experiencia que tenemos nosotros con nuestro título. Excelente, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga algo diferente o si es el caso similar para todos los másters. Yo simplemente quería añadir al hilo de esto, ya lo comentamos también, lo comentó Andy antes, que efectivamente, como comentaba Mónica, cuando los estudiantes pues sí que han cursado en sus países de origen carreras que, digamos, que conducen al ejercicio de profesiones reguladas, que también están reguladas en España, en caso de que quisieran ejercer esas carreras, va a tener que ser a través de una homologación. Es decir, tienen que pasar por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, solicitar una homologación para que su título sea reconocido a nivel nacional en España y poder ejercer esas profesiones, independientemente de que luego pues cursen un máster para, a modo de complemento, pues digamos que para especializarse. Pero tendrían que pasar por la homologación para poder ejercer esas profesiones en España. Excelente, muchísimas gracias. Y la última pregunta que yo tengo por aquí es sobre becas. Si existe algún tipo de becas y nada, creo que algo de sobre Fundación Carolina, me parece. Antia, no sé si quieres contestar tú o doy yo. Está silenciada. Perdón, nada. Sí, pues ahora mismo de becas. Perdón, María. Ahora mismo de becas, la que os puede interesar serían las becas Excelencia de Juventud en el Exterior, que son de la Xunta de Galicia, que están abiertas actualmente. Las de Fundación Carolina se abrieron, creo que en el mes de enero. Ahora mismo la verdad es que no sé si la convocatoria permanece abierta, pero ambas se abrieron entre el 10 y el 11 de enero. Entonces, en el caso de la... Bueno, tendríais que consultar directamente en esos organismos, ¿no? Porque al ser ajenos a la propia universidad, nosotras desde aquí no gestionamos esa información porque tampoco tenemos acceso a la misma. Pero, o sea, cada persona, dependiendo de su situación, sí podría
solicitar cualquiera de esas becas. De hecho, ahora mismo estamos recibiendo muchos solicitantes de las becas MAEC AECID, que probablemente no apliquen a, bueno, a las personas que estáis asistiendo hoy aquí, pero bueno, para que tengáis que, como referencia, que hay diferentes organismos que ofertan becas, con lo cual, si a cualquiera de vosotros o vosotras os ofertan eso, no habría ningún problema. Bien, es cierto que dependiendo de la tipología de la beca, la modalidad de la matrícula varía en el sentido de que es posible que o bien os reduzcan la matrícula, se descuente directamente, o bien tengáis que cubrir como una casilla adicional notificando que habéis solicitado esa beca. Bueno, siempre es bueno que en el caso de que os solicitéis cualquiera de esas opciones, que notifiquéis al hacer la solicitud para que el personal que está gestionando vuestras solicitudes pues también esté al tanto de cuál es vuestra situación. Excelente, muchísimas gracias. Y me parece que esas son todas las preguntas que tengo aquí en el chat general de preguntas y en mi chat, los que me mandaron directamente a mí. No sé si alguien quiera agregar algo más. De todas maneras, yo ahorita les estoy mandando en el chat el email de contacto. Y hacerles saber a todos los asistentes que grabamos esta sesión y que la vamos a compartir para que la puedan volver a ver o la puedan compartir con alguien que crean que pueda estar interesado y que esta información le puede ser de utilidad. No sé si alguien quiera agregar algo más. Por nuestra parte, simplemente agradecer la participación tanto a los coordinadores, coordinadoras como a los participantes. Ya puso Carla nuestro correo de contacto en el chat. Entonces, si tenéis cualquier pregunta, ya sea de índole general o de índole más específica, incluso pues que queráis contactar a algún coordinador y no localizáis el contacto, nos podéis escribir a nosotros directamente. Nosotros redirigiremos las consultas a la persona pues adecuada para que os puedan informar. Y simplemente eso, no sé si Antía tiene algo más que añadir, pero estamos a vuestra entera disposición para ayudaros con todas las dudas que podáis tener. Sí, nada más que añadir. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado. Excelente, pues muchísimas gracias a los representantes por acompañarnos, por regalarnos un ratito y compartirnos toda esta información. Y también muchísimas gracias a los asistentes, muchas gracias por sus preguntas y por compartirnos un ratito de sus mañanas o tardes, depende de desde dónde nos estén viendo. Espero que hayamos podido resolver la mayor cantidad de dudas posibles. Y si llegan a tener más dudas, porque siempre pasa que cuando termina el webinar se acuerdan de lo que querían preguntar, entonces ya tienen ahí el mail de contacto. Recordarles que vamos a compartir esta sesión para que la puedan volver a ver. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente a todos. Espero que tengan un gran martes, bonita tarde y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.